El Karting Club de Guayaquil realizó su ceremonia de premiación a lo mejor del 2015. Uber Ochoa y Francis Loaiza fueron los pilotos más destacados. Bueno, me tocó, digamos, hay que esforzarse mucho, digamos, más que todo porque te puede tener toda la experiencia del mundo, pero los chicos son muy rápidos y uno tiene que prepararse para tener buenos resultados y estar ahí en la competencia. Me siento muy feliz, aunque fue bastante difícil competir con ellos. Sí, voy a trabajar muy fuerte, quiero seguir siendo en uno de los primeros. Y más con que voy a correr con los grandes. El 14 y 15 de mayo arranca la temporada 2016. Sí, empezamos el 14 y 15 de mayo con el campeonato provincial de karting, esa fecha válida, y con el campeonato nacional de karting, la cuarta y quinta fecha válida, donde vienen pilotos de todo el país para competir por la Copa Rotamac Challenge, que es la que el resultado de esta competencia envía a los campeones de cada categoría al Mundial de Karting que se corre al final del año. En este año se va a correr en Italia. La entrada es totalmente gratuita.